las últimas horas se presentó una situación de fleteo. Richard Quiñones está en el lugar de la noticia. Cuéntenos qué fue lo que pasó. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora les saludamos desde la calle 14, entre avenidas Cuarta y Quinta, al lado de un establecimiento comercial que hace pocos instantes fue hurtado. Hasta este lugar habrían llegado dos hombres en una motocicleta y se habrían robado la suma de 3 millones de pesos. Pues a esta hora estamos con una de las personas que estuvo en el sitio. ¿Qué se robaron? ¿Qué se vivió en esos momentos? Directamente del corresponsal bancario enfrente del Parque Santander, corresponsal de Bancolombia, retiramos 3 millones de pesos. Nos llegaron 3 tipos en 2 motos, nos amedrantaron a todos, pero llegaron directo al bolso, no se robaron celulares, nada, solo la plata que traíamos en el bolso, como mandado por los mismos cajeros o no se sabe, la inseguridad está súper cruel. Al parecer, yo les vi la cara, tenían casco, pero al parecer eso, esa es la banda misma que robado en el páramo y ha estado en varios videos, en las cámaras, y aún todavía sí, siguen delinquiendo y haciendo de las suyas. Como habitante, pues, ¿qué está esperando usted? No, pues ahorita interponer la denuncia y esperar a ver que las autoridades hagan el trabajo competente para ellos. Claro, así es. Pues mientras tanto, lo que están solicitando es que las autoridades tomen medidas frente a este tipo de situaciones y se capture a las dos personas que se movilizaban en la motocicleta. Esa es la información desde la ciudad de Cúcuta para Oriente Noticias. Richard Quiñones, estamos informando. Gánese un sueldazo de 50 millones de pesos. Pregunte en los puntos de apuestas Cúcuta 75. Cobre 10 millones de pesos mensuales durante 5 meses. El sueldazo de 50 millones lo está esperando. Pues miren, lamentablemente estas son las situaciones de inseguridad que se viven en la ciudad, específicamente en zona de frontera. Por supuesto, nosotros estaremos a tanto de todo el seguimiento que va a realizar las autoridades precisamente para prevenir que se sigan presentando casos de homicidios e inseguridad en este sector de la ciudad. Por ahora esta es toda la información. Angie Pinto, desde la zona de frontera, estamos informando.